Está del otro lado, va a coincidir con nosotras tal vez, ¿eh? Lo saludo a Gabriel Slavinsky, consultor, analista político que está del otro lado. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bien, gracias por hablar con nosotros. Efectivamente, es un enero raro, ¿no? Parece que marzo se adelantó. Tenemos al Poder Legislativo trabajando, el Poder Ejecutivo mandando varios proyectos y aparentemente ahora el Poder Judicial también se activa, se levanta la feria. Claro, por supuesto que no hay duda de que es un enero atípico porque el gobierno que asumió le imprimió una velocidad y generó con el DNU y la ley ómnibus que manda el Congreso el sacudón del espacio político nacional, no solamente a nivel ejecutivo, sino a nivel legislativo y a nivel judicial. Me parece que el modo en que encaró la situación incomodó, sacó del status quo natural de los hábitos tradicionales de la política y me parece que lo hizo a propósito, ¿no? Con este nivel de vehemencia, de velocidad y sobre todo con una estrategia agresiva. Claro. Está bien lo que marcás. A propósito, es una manera de marcar también el tipo de gobierno que quieren hacer. Y sobre todo, viste que siempre está este famoso romance de los 100 días, que acá claro. No sé si es un romance, pero sí es, por lo menos en estos primeros días, marco bien la cancha de qué tipo de gobierno quiere hacer Javier Milei, ¿no? Sí, un par de cosas. Es qué tipo de gobierno y también marcar el contraste de lo que quiere dar como un mensaje político, claro, ¿no? Totalmente. Miren, yo soy un outsider distinto, vengo a hacer las cosas de otra manera. Me votaron para esto. ¿De qué manera? Bueno, a partir del diagnóstico que tiene Milei, se supondría que es que porque no tiene ni gran poder en el Congreso, ni influencia en la justicia como quizá un partido tradicional, por lo tanto, ¿de qué manera lo puedo hacer? Y bueno, la verdad es que no es la mejor manera como uno hubiese querido, pero lo hago por decreto, gano el terreno, pego primero, juego al fleje, juego agresivamente, y los demás que, bueno, se ordenen y tengan que reaccionar, que no es fácil, y entendiendo la fragmentación que hay a nivel político, deja a toda la oposición en un conflicto realmente complejo, sobre todo a los que no son peronismo, ¿no? Porque el peronismo da la sensación de que está cómodo, se va a poner a todo lo que venga y claro. Y ya, ¿no? Pero me parece que hay ahí como una lógica de voy a mover el avispero, este es el posicionamiento. Y la otra cuestión es, sí, aprovechando lo que se llama la luna de miel, pero la luna de miel es conceptual. ¿A quién le atribuyo después de 20 días de gobierno y 4 años de gobierno de Alberto Fernández los conflictos del hoy? Claro. Y me parece que la sociedad, naturalmente uno podría decir, no, porque asumió Milei y suben los precios y no hay más restricciones para las prepagas y subió la nafta. Bueno, y Milei va a decir, está bien, pero yo estoy hace 20 días, esto claro, claro. Es del otro. Bueno, ahí es uno podría decir que como mínimo 100 días va a poder hacer ese esquema y eso es lo que llaman la luna de miel para ser concreto y operativo, te lo respondo discursivamente fuerte. Ahora, está bien lo que marcás y aprovecho, vos también sos psicólogo, así que podés hacer un análisis también a nivel social, de la gente, de lo que está pasando. ¿Qué ves de ese contexto social? Y sobre todo, vos me hablás de lo que le va a empezar a exigir la gente. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto se puede tensar la cuerda? ¿O cuándo se va a acabar, no? ¿O si es que en algún momento se termina ese? Bueno, no hay un cuándo específico. Hay factores que me parece que son interesantes para marcar, ¿no? Primero, en general, a nivel social, yo te diría que hay un contrato. Y el contrato electoral no es palabras y gestos solamente. Tiene cuestiones tácitas y tiene cuestiones muy, muy arraigadas, ¿no? Como muy explícitas. Entonces vos decís, ¿cómo es el contrato de Milei con la ciudadanía? Bueno, que es alguien que viene de afuera, que viene a hacer las cosas de modo diferente, que va a castigar la casta, que sabe de economía y va a bajar la inflación, que va a ordenar el espacio público, que va a reducir el Estado. ¿Hay algo que me esté faltando? Claro. No, es eso. Sí, sí. Bueno, vino a... Ahora, está perfecto. Ahí estamos, ponele que estemos todos de acuerdo acá en nuestra mesa de diálogo. ¿Vino a hacer un cambio de paradigma y a fundar un país liberal libertario? No estoy seguro. ¿Vino a hacer los 30 cambios? Bueno, quizá muchos cambios sí. ¿Hacer un cambio disruptivo? Sí. ¿Déficit fiscal cero? Me parece que es una batalla que ganó. Pero déficit fiscal cero es una cosa y privatizar los clubes de fútbol no estoy seguro.
Claro. Ni hablar de la venta de órganos, venta de bebés, que todo eso que se habló en su momento, me parece que era un poco exagerado, que era una discusión filosófica, no política. Sí, sí. Pero se entiende el concepto, ¿no? Digo, y la otra cuestión es, en los gobiernos anteriores, sobre todo en realidad en el gobierno de Alberto Fernández y la oposición de Juntos por el Cambio, lo que mostró fue mucha desconexión. Y esto es bien psicológico. El que se está ocupando de los problemas, ¿se está ocupando realmente o se está ocupando de sus problemas? ¿Está enfocado en dar una solución a la ciudadanía? ¿Hace lo que puede pero no le sale? Sí. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández, a partir de la foto, el vacunatorio que se llamó vacunatorio VIP y algunas otras cuestiones, discusiones internas con Cristina, pero también en Juntos por el Cambio, sobre todo en la discusión Larreta-Bullrich, parecía que la dirigencia política tradicional de las dos coaliciones, frentes, que se encaraban a la elección en un año electoral eterno, pareció que estaba en otro mundo, claro, en Narnia. Por lo tanto, existía una conexión entre la clase dirigente. Bueno, yo creo que esa es la otra cuestión tácita que no debe perder de vista Milei, no desconectarse y hablar de cualquier cosa. No te olvides de que es un outsider, que tiene una comunicación disruptiva y provocadora, y ahí para mí, si bien le funcionó en campaña, en gobierno, en gestión de gobierno, es otro mundo. Esto de estar mucho tiempo alegre en una situación complicada, una cosa es cuando estás en campaña y diciendo yo tengo todas las soluciones, y otra es cuando las soluciones no aparecen y viene el 30% de inflación en los próximos 2 o 3 meses. O sea, entonces, es algo que fue un valor para él en campaña que ahora lo debería moderar, digamos. Mira, vos pensás que hay un equilibrio entre no perder la esencia, no fallar en... no fallarle a la ciudadanía en lo que uno expuso como un valor, pero tampoco pasarse de listo diciendo que ahora es todo gracioso ir al, no sé, que estuvo en los Juegos Macabeos Panamericanos que organizó la comunidad judía y después se fue a ver a Fátima Flores. Está muy bien y que hizo algunos chistes en ambos escenarios en el mismo día. No digo que esté mal, quizás esté bien, lo que digo es la ciudadanía, clase media, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades de la provincia, no sé si la van a pasar bien clases medias y bajas en los próximos meses. Por lo tanto, sería cauto, no estoy diciendo que ya tiene que ser amargo y triste, pero sería cauto. Claro. Porque el caso más parecido en este sentido, en este sentido de la alegría y la sobriedad, de un outsider es el caso de Volodymyr Zelensky, comediante, actor, como que te diga que es, ¿cómo se llama? Darío Lopilato, no te digo claro. Darín. Darío Lopilato, en Casado con Hijos, y de repente tiene un papel en Netflix que va a ser de presidente de Argentina y termina siendo presidente. Claro, sí, entonces, sí. Entonces, y te agarra una guerra con Putin. Eso le pasó a Zelensky, un actor, comediante de segunda línea, que terminó siendo presidente de Ucrania. Bueno, no sé, pero yo no lo vi sonreír nunca de presidente cuando arrancó la guerra, ¿eh? Se sacó el traje, se puso la remera verde y no se la sacó nunca más. Sí, es un presidente en guerra. Y en ese sentido, ¿qué ves del discurso que dio el sábado por la noche, justamente de fin de año, Javier Milei, en el que, otra vez, ¿no?, apeló a la sinceridad y dijo 2024 va a ser un año muy difícil? Bueno, un poco lo que él ya viene planteando, ¿no? Desde hace varias semanas. Sí, es un discurso de bajar las expectativas bastante más acorde al momento que él está planteando, con una herencia dramática y un tratamiento durísimo. Él dice, el tratamiento para la herencia que nos dejaron es durísimo. Pero no es lo mismo que el discurso ni de la campaña, ni siquiera el día de la Asunción, o el día que ganó, que dijo, nosotros venimos a refundar y van a ver que conmigo, digamos, parecía como que... Porque la expectativa es muy alta si se viene a refundar la Argentina. Está bien, pero en este contexto está marcando una crisis en donde va a haber un año muy complicado. Por lo tanto, está bien que lo advierte con crudeza y está bien que lo haga en este mismo momento. Me parece que en ese sentido hay una relación de sinceridad que estableció el presidente en la campaña con la ciudadanía, con el tema de la motosierra, por ejemplo, que uno podría después pensar si... Y fue tan así en cuanto a lo que él expuso y lo que la ciudadanía decodificó, ¿no? Pero por lo pronto intentó decir que iba a haber ajuste y que la ciudadanía no puede vivir con una distorsión de precios o con una distorsión en todo sentido, con los subsidios, tal como,
como lo había llevado el kirchnerismo o el gobierno de Alberto en el último tiempo, e incluso gente de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio en gobierno en general anteriormente. Claro. Por lo tanto, hay como una especie de intención de honestidad intelectual uh-huh. entre la en la relación de Javier Milei con la ciudadanía. Claro, totalmente. Ahora, volviendo a lo que va a ocurrir en el Congreso, lo que ya está ocurriendo en el Congreso, se sabe que en diputados se van a habilitar 4 comisiones. La oposición pide que esto pase por más de 20 comisiones, que es un montón. ¿Qué ves, no, de lo que va a ocurrir en el Congreso, donde obviamente los números no son favorables a Javier Milei, se necesita mucha negociación? ¿Cuánto tiempo puede llegar a extenderse esto? Porque el gobierno quiere que esto pase en un mes. Pero, bueno, hay quienes dicen es imposible que sea tan rápido. ¿Qué mirada tenés vos? Que hoy el posicionamiento de Javier Milei, bastante potente, ¿no? Con aprobación de origen de un 56%, pero como todo presidente que asume, se supone que tiene como un caudal político, un aval político muy fuerte. El Congreso, digamos, debe tratarlo con cierta celeridad para no quedar atrapado en que son una casta de impedidores y encima, como le dijo Milei, coimeros, sí, sí. Porque si no salen los proyectos es porque están buscando algún retorno, uh-huh. Es un poco fuerte, ¿no? Fuertísimo. Pero tienen el equilibrio entre esa posición tan compleja y también la de que muchos realmente quieren hacerle una oposición real a los proyectos. Uh-huh. Y también es verdad de que no nos olvidemos que las leyes, con un semejante cambio de rumbo, tienen un proceso de discusión natural. Entonces vos me decís, ¿cómo sería la estrategia de un opositor que no quiere quedar como un opositor? Bueno, dilatar el asunto. Claro. Entonces vos me decís, tenés unas personas, una oposición más radicalizada dentro del ámbito más del peronismo, que se van a oponer directamente de todas las formas posibles en la calle, en la justicia y en el Congreso. Uh-huh. Después tenés un PRO que va a intentar apoyar lo máximo posible, pero cuidando las formas, incluso aconsejándole al presidente, diciendo no me mandes esto por DNU, hagamos una ley espejo, tratemos de así la podemos apoyar, porque si no por DNU se nos va a complicar. Eso le pasa al radicalismo, sí. A una parte que está más predispuesta a apoyar y otras que no. Seguramente haya alguna especie de negociación, que eso lo uno esperaría. Sin embargo, hoy el presidente se muestra una estrategia firme de no ceder nada. Y la negociación se supondría que viene posteriormente. Uh-huh. Ahora, el DNU, no sé si se va a poder tratar en este momento. Creo que es para ordinarias a partir del 1 de marzo. Por lo tanto, está en vigencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una lógica entre, un equilibrio entre no poder quedar como aquellos que son una máquina de impedir, parte de la casta y la peor versión de la política tradicional, que no fue votada o que mayoritariamente fue condenada por la ciudadanía, y una necesidad de oponerse a determinadas cosas que muchos de los legisladores no están de acuerdo. Claro. Una posición incómoda. Uh-huh. Es lo que intentó claramente el Ejecutivo Nacional. Claro. Totalmente. Gabriel, clarísimo, como siempre te agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? Te mandamos por favor, un placer, a disposición. Gracias. Gabriel Slavinsky, analista político, consultor.